Por siglos los artistas han sido transfigurados por la misteriosa jornada a lo largo de la vida con todos sus retos y posibilidades. Los niños en particular están apenas comenzando la suya propia, lo que explica por qué, como adultos, las representaciones artísticas de los niños y en general de la niñez nos obligan a menudo a detenernos para pensar y reflexionar. La representación de los niños en el arte ha variado enormemente a lo largo de los siglos, global y regionalmente. Hemos transitado desde los retratos tradicionales y las escenas lúdicas imaginadas a imágenes que evocan el dolor y la pérdida, reflejando la noción de la niñez en distintos periodos de tiempo. A pesar de que históricamente las representaciones de niños y de las escenas de la niñez en obras devocionales, religiosas y seculares fueron predominantemente rígidas y forzadas, tratando a los sujetos de estas como pequeños adultos, debemos al Renacimiento europeo que el concepto de niñez comenzara a emerger. En lugar de ver al niño como un adulto incompleto o no desarrollado, los niños empezaron a ser vistos a partir del siglo XV como seres individuales que requerían protección y cuidado y cuyo aprendizaje era responsabilidad de los adultos a su alrededor. A modo de contraste, en nuestro subcontinente, los niños no experimentaron por lo general un trato favorable, todo lo contrario. En culturas precolombinas como la de los Olmecas, establecida alrededor de 1500 años después de Cristo, el sacrificio ritual de niños simbólicamente representados como niños jaguar ha sido demostrada. Prácticas similares han sido encontradas en culturas mesoamericanas como la maya, la teotihuacana, la tolteca, la azteca y en Sudamérica, en la Inca, donde celebraban el ritual de Capac Ucha, que tenía lugar por eventos como la muerte de un regente o hambrunas, y la de los antiguos Timoco Cuica en la zona de Venezuela hoy. En la mayoría de estas culturas precolombinas se elegían niños para los sacrificios por considerarlos seres más puros. En el periodo colonial, con rezago, las representaciones que incluían niños eran principalmente devocionales, repitiendo el patrón pre-renacentista, adultos pequeños con expresión rígida y forzada. Mientras las escuelas locales como la cusqueña, a menudo formadas por indígenas, resolvieron sincréticamente la representación de los niños y la niñez, evocando más bien inocencia y ternura. Este acercamiento histórico puntual crea el contexto necesario para introducirnos, sin romanticismo o nostalgia precolombina, en un primer análisis y discusión crítica sobre la obra de Adrián Argueda Ruano, reunida bajo el título El Aprendiz, consistente de aproximadamente 40 piezas desarrolladas en diversos medios entre el 2013 y el 2018. Conocido como grabador y pintor, y luego como docente e investigador universitario, Argueda Ruano nos introduce a una jornada rica en contradicciones conceptuales, técnicas y culturales que explica como un proceso de desaprendizaje, tanto a nivel técnico como sintáctico y semántico. El guión de la muestra arranca antes de la sala de exposiciones temporales en la Plaza de la Cultura, con una instalación titulada Árbol, que cae a lo largo de los tres niveles del museo subterráneo y está constituida por piezas de cerámica colgando espaciadamente de fibras que conducen a un plano de materiales mixtos en el piso inferior. Temáticamente, esta pieza evoca el encuentro de las serpientes y los colibríes. La muestra continúa con una enigmática barca de madera parecida a una panga indígena, a bordo de la cual se encuentra una figura de madera que evoca a una mujer, nodriza o madre, que en lugar de brazos tiene serpientes por extremidades. Cada sección de este viaje metafórico recurre a recuerdos de su niñez y crianza, al tiempo que agrega rituales propios y heredados atávicamente, en una curva dolorosa de aprendizaje donde, como él afirma, solo la muerte lo hace sentir vivo. No obstante, esto ha sido recurrente en sus obras anteriores, en sus grabados particularmente en madera. Finalmente, esta construcción o deconstrucción sintáctica y semántica, según el expositor, establece los vínculos necesarios para responder a las preguntas existenciales de la muestra.
que se proyecta en el entorno y los otros a través de interrogantes. ¿Quiénes somos? ¿Para quiénes somos? ¿Y desde dónde somos? Aunque ninguna de estas preguntas es claramente respondida por la muestra o el artista, resulta embriagador navegar en medio del caos conceptual y técnico de su muestra. Pero el placer de lo lúdico es insuficiente para justificar por sí mismo una exploración de 5 años. Resulta especialmente trivial en su recorrido su supuesta vinculación con el legado prehispánico, especialmente a partir de sus llamados autorretratos que evocan las cabezas trofeo que son tan ubicuas en la iconografía precolombina de nuestro país y del norte de Panamá. Sus propuestas parecen más bien estudios que la concreción de un proceso escultórico. Además, es evidente que el oficio desplegado en las piezas tridimensionales que se acercan en su aspereza al arte bruto, también asociado a los procesos y percepción de los niños, desaparece casi totalmente en sus pinturas al óleo, caracterizadas por su brillo y colorido disonante de una pintura a otra. Podemos a modo de ejemplo comparar las pinturas al óleo como la titulada La Cueva del 2017 con La Virgen del Aserramiento del 2013, para evidenciar no solo la contradicción estilística y técnica, sino también conceptual. ¿Hay una explicación para sus contradicciones en términos de proceso o propósito? Ante la falta de concreción y claridad conceptual, el artista recurre a modo de justificación a la construcción de argumentos literarios, con el fin de estimular una lectura extraartística de su obra por parte del espectador. A diferencia de los artistas aborígenes, Arguedas no parte de la imaginería religiosa poscolonial ni del legado precolombino para crear sus obras o conceptualizar, ni siquiera para concretar algún tipo de sincretismo. Lo que hace más bien es tomar prestado unos cuantos signos atávicos, a veces de forma literal, como en la xilografía Transformación del 2014, y otras veces sublimados, como en la escultura El Equilibrista del 2017, para crear la ilusión de algún tipo de simbolismo que evoque y vincule su obra con la memoria de la colectividad que entra en contacto con su obra. De manera similar, Arguedas explora su niñez en cerca de una docena de obras incluidas en la muestra, recordando cómo en el arte occidental moderno la niñez se convirtió en punto de convergencia para que los artistas maduros reaprendieran los procesos creativos de los niños en un vano intento por crear como niños o, como decían algunos, primitivamente. La cromoxilografía La Mano del 2014, entre otras obras, confirma la comprensión por parte de Arguedas de la vanidad de tal esfuerzo, pero también su resiliencia intentándolo. No obstante, como dijo Pablo Picasso, todos los niños son artistas. El problema es cómo mantenerse siendo un artista una vez que uno crece. Por otra parte, resulta irónico que recurra a su infancia como fuente de inspiración para buena parte de su obra expuesta, pero luego la vincule con signos, símbolos precolombinos de culturas que en su mayoría cometieron atrocidades justamente contra los niños por causa de su sistema politeísta de creencias. Exaltar románticamente la cultura precolombina en general, como hace en su cromoxilografía Ofrenda del 2014, para luego poder condenar tácitamente la colonización española de las Américas, habla más de un estrecho maniqueísmo que de un conocimiento histórico y cultural válido. A pesar de contar con medio siglo de carrera, Adrián Arguedas construye con la inconstancia de un niño que parece cansarse de los ciclos de la vida y la falta de propósito de su propuesta estética. Cambia la seguridad de la xilografía en que se desempeña bien para adentrarse en una pintura figurativa de corte postimpresionista como la pintura al óleo La Piedra del 2017, de la que salta a instalaciones conceptuales de énfasis contestatario como Los Caminantes, realizada entre el 2013 y el 2017, para denunciar la transculturización y ensambles que son ejercicios prometedores pero irresueltos conceptualmente, como SF del 2017. Al final de la jornada, los dolores del crecimiento que inician en la niñez deben haber sustentado algo más concreto que la búsqueda, a menos que lo intangible de la nada pueda ser un fruto artístico válido.
El ejercicio del arte a menudo se convierte en un tema de ego. Más el artista insiste en presentarnos otra cara, más evidente se hace para el observador atento que la individualidad y el ego dominan el proceso creativo cuya autoría es innegable. No debe, por lo tanto, sorprendernos las notorias dos letras de su nombre y apellido abriendo la exposición. Adrián Arguedas es un grabador principalmente, que parece estar siempre inconforme por lo que migra de un medio a otro sin consistencia ni profundización, excepto por su afecto existencial por la muerte y la niñez, que se revela transversalmente en la mayoría de sus representaciones. Les habló Juan Carlos Flores Zúñiga para Ars Criterion, desde los museos del Banco Central en la Plaza de la Cultura de San José, Costa Rica.